Okay, I think we're ready to begin. And apologies, we thought we were giving everybody breaks, but there's so much to say on these topics that hopefully you were able to take at least a very brief break. Bienvenidas todos a la tarde. Tenemos un panel muy interesante ahora y una de las panelistas ha preparado su presentación en avance porque no pudo hacerlo por Zoom. Está acá por teléfono, así que va a poder participar en las preguntas, pero vamos a ver cómo funcionan nuestras innovaciones técnicas. So we are going to begin this panel on Advocates for Responsive Change, Diversity, Inclusion, and Transformation. We wanted to be sure to have the very important discussion about the ways in which constitutional change and women's rights function in reality, which is that women occupy many identities all at once, and some of those identities have been very much ignored by a focus on gender equality and have not benefited women in the same way. So this is part of what we're going to talk about. What are some of the challenges and successes and reflections from our very amazing panelists? So I'm actually going to let Christy Krause do the introductions of our panelists, and then we can begin with presentations. Christy. Gracias, Claudia. Voy a hacer las introducciones en español de las tres panelistas. Primero tenemos profesora Norma Guiar Limonta. Es licenciada en psicología social. Es afrofeminista, investigadora, especialista en comunicación social y productora y profesora adjunta de la Facultad de Psicología en la Universidad de La Habana. Ha trabajado en los temas de género, equidad de género, identidad racial y diversidad sexual con el apoyo de producciones audiovisuales y en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. IQ y presidió una sección de investigación en la Sociedad Cubana de Psicología llamada Ceres. Otra panelista, Tania Pariona Tarqui, es activista indígena quechua, es ex congresista de la República del Perú, miembro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas e impulsora de las redes de jóvenes indígenas en el Perú y a nivel latinoamericano. En su periodo congresional, fue la única parlamentaria indígena con una agenda por la defensa de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas. Asumió la presidencia de la Comisión de la Mujer del Congreso, desde donde impulsó el primer pleno mujer, logrando aprobar leyes en favor de los derechos de las mujeres de su país. Y nuestra última panelista, Ana Irma Rivera Lacén, es abogada, activista feminista y defensora de derechos humanos. Ella es cofundadora y activista en Puerto Rico de varias organizaciones importantes en esos temas. La senadora Lacén tiene un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y es profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. La senadora Lacén es parte del Consejo Consultativo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Consejo Consultivo de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Presidió el partido Movimiento Victoria Ciudadana, del que es actualmente portavoz en el Senado de Puerto Rico. Es también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales en dicho cuerpo legislativo. Damos la bienvenida a todas las panelistas. Ok, muchas gracias, Christy. Y dos recuerdos. Uno es para la gente que ha venido a este panel nomás, que en la parte de abajo de la ventana de Zoom está la interpretación. The students who also joined, just look at the bottom, you'll find the interpretation button. Y por favor, a las panelistas, que se hable bien, bien despacio para que sea más fácil para los intérpretes. Ok, vamos a comenzar con el video de Norma. Así que, Simone, you can go ahead and put Norma's presentation up y después seguimos con Tania y con Ana Irma.
panelistas al auditorio y a todo el que pueda escucharme. Quise titularla como una reflexión con el género como herramienta en busca de la igualdad. Para comenzar la conferencia, quiero hacer como una especie de como ya está escribiendo la imagen, soy una mujer orgullosamente negra, bautizada con el nombre de una maita, así de los años 40, en una provincia oriental de Santiago de Cuba, de la revolución. Y en el inicio de los 60, ya era una maita voluntaria, de la alfabetización en el campo, a darle luz a muchos campesinos. Y esa ha sido como mi política de vida. Ha sido como mi política de vida. Siempre siento que estoy alfabetizando. De la motivación para luego de enseñar me tengo también a la calidad de psicología. En esos años 60 fui voluntaria, pero ya en los 70 estaba en la universidad estudiando. Desde allí donde ya comienzo a enfrentar desafíos por mi color, por ser mujer, que en las vivencias directas me di cuenta de que tengo una carrera en la vida de las personas. Ya eso comenzó a abrir mi mente de una forma diferente y a vivir realidades. Que no había tenido. Esas experiencias se convirtieron en desafíos y en conflictos a enfrentar porque venía de una familia pobre, donde había tenido experiencias diversas, más prostitutas, tíos gay, vecinas lesbianas, siempre me no solo a mí, sino a todas las otras, me ha enseñado a respetar. Sentía que venía de una familia de secretos, pero de ya entrando en la universidad, en La Habana, una realidad diferente a una provincia, se comienzan a ver diversas. La homofobia era fuerte en la universidad. Enfrentar momentos chocaban un poco con principios que yo traía, pero como también era militante de la juventud, otra formación, buscar una manera. Creo que no se está escuchando bien, ¿no? Mejor paramos el video. Aprendizaje que luego. Simone, can you stop the video? Yeah. Christy, tú vas a intentar, de repente de tu computadora va a ser mejor. Es una grabación. Pero cuando nosotros la escuchamos antes estaba bien perfecta, así que de repente es la computadora nomás de la persona que está compartiendo. Vamos a intentar de otra manera para que se escuchen las personas.
poquito de paciencia, gracias. Todos los panelistas al auditorio y a todo el que pueda escucharme. Mi conferencia quise titularla como una reflexión de mis luchas y desafíos con el género como herramienta en busca de la igualdad. Para comenzar esta conferencia, quiero hacer como una especie de pequeña biografía. Como yo estaba describiendo mi imagen, soy una mujer orgullosamente negra, bautizada con el nombre de Norma Rita Villar Limonta, nacida en los años 40 en una provincia oriental de Santiago de Cuba, que es la cuna de la revolución, y que en los inicios de los 60 ya era una maestra voluntaria porque se hizo una convocatoria de la alfabetización en el campo y allí fui a comenzar a darle luz a muchos campesinos, abrirles sus conocimientos. Y esa ha sido como mi política de vida, se ha convertido como mi política de vida. Es decir, siempre siento que estoy alfabetizando. No sé si fue esa motivación la que luego de enseñar me llevó también a la carrera de psicología. En esos años 60 fui voluntaria, pero ya en los 70 estaba en la universidad estudiando la licenciatura. Y es desde allí donde ya comienzo a enfrentar diferentes desafíos. Desafíos por mi color, desafíos por ser mujer, desafíos ya que en las vivencias directas me di cuenta de que yo estaba en una carrera en que la mayoría de las personas eran blancas. Y ya eso comenzó a abrir mi mente de una forma diferente y a vivir realidades con las que no había, experiencias que no había tenido. Esas experiencias se convirtieron en desafíos y en conflictos a enfrentar porque venía de una familia pobre, donde había tenido experiencias diversas como primas prostitutas, tíos gays, vecinas lesbianas, y desde siempre mi papá me había, no solo a mí, sino a todos los hijos, hijos y ellas, nos había enseñado a respetar. Sentía que venía de una familia de secretos, pero de respeto. Ya entrando en la universidad, en La Habana, una realidad diferente a una provinciana, santiaguera, se comienzan a ver realidades diversas. En los años 70, la homofobia era fuerte y se manifestaba en la universidad también de una forma fuerte. Me tocó enfrentar momentos que en esa etapa chocaban un poco con los principios que ya yo traía, pero como también era militante de la juventud, tenía otra formación y ese conflicto de formaciones, pues me buscaron una manera de hacer un aprendizaje. Aprendizaje que luego me sirvió de mucho en el sentido que al desarrollar mi especialidad siempre fui buscando
todo lo que estaba relacionado con esos conflictos de las diferencias y las desigualdades. Yo siento que viví como una especie también de privilegios, porque he podido dedicar buena parte de mi vida a la creación de una sección de investigaciones relacionadas con las identidades y la diversidad en la comunicación. Soy psicóloga social. Y esa sección de investigación radica en la Sociedad Cubana de Psicología, que es una organización no gubernamental. Esa participación en ese espacio me ha permitido hacer un activismo en dos sentidos fundamentales, muy cercano de los grupos antirracistas. Desde el principio, bueno, debía haberle dicho que soy feminista, soy afrofeminista. Y en esos espacios, justamente lo que hacemos es asesorar, ya que ese grupo es un grupo multidisciplinario. Y las temáticas, estas de conflictos, estas temáticas tabú, hay que abordarlas desde diferentes ángulos. Y también tuve, para decirlo de otra manera, el privilegio de haber sido fundadora de un espacio, no yo sola fundadora, sino coordinadora de un espacio de mujeres lesbianas y bisexuales. Y eso también me permitió tener esas experiencias vivas de enfrentamientos relacionados con las desigualdades, con la lucha por la equidad, por la lucha por la justicia, y dentro de eso, conocer un poco, no solo conocer, sino ayudar a todo un proceso que desde los años 70 ha enfrentado la Federación de Mujeres Cubanas, relacionados con el Código de la Familia, y vinculados con la necesidad de cambios en la Constitución. Puedo decir que Cuba, que la revolución cubana arranca con conquistas ya ganadas, porque no hemos tenido que luchar ni contra el aborto, ya estaba lograda desde los años 40 con las feministas que nos antecedieron, logros relacionados con la maternidad, es decir, con ser madre soltera y tener derechos, y así como otras cosas en estos aspectos. Lo que nos quedó como cosa grande, aún todavía sin lograr, es el hecho del machismo tan fuerte, la influencia de esa cultura patriarcal y la necesidad de la comprensión de que existen mujeres diversas y hombres también diversos, es decir, diferentes masculinidades. Y es en eso en lo que durante todos estos años, a partir de los años 90, se ha ido trabajando. En estos momentos estamos en una etapa bien interesante, porque mayo se convierte en una jornada de lucha contra la homofobia, contra la transfobia, impulsada por instituciones como la educación, el Centro de Educación Sexual, Centro Nacional de Educación Sexual, y su Sociedad Multidisciplinaria de Estudio de la Sexualidad, y unido a otras instituciones, pues se van buscando cada año centrarnos en una temática diversa a desarrollar, y este año que ya contamos con una nueva constitución lograda el 24 de febrero de 2019, contamos con seguir luchando por aspectos diferentes, y esta jornada se ha dedicado a hacer un trabajo mayor de profundización, sobre todo con el hecho de mayor entendimiento
de las conceptualización de las de la existencia de las familias, es decir, que aborde la problemática de no una familia, sino de familias diversas. Este código, este nuevo código de las familias y la necesidad de una nueva norma para garantizar la población no ha sido un logro de un día. Han sido muchos años, desde los años 70, en que se aprobó con toda la propuesta que hizo la Federación de Mujeres Cubanas. Hasta ahora hemos buscado formas diversas de lograr el entendimiento de esta necesidad. Y muchas veces las personas piensan que es que el código es tan solo eso, o ese cambio en la constitución es la solución, sin darnos cuenta que una constitución no hace transformaciones mentales. Sencillamente es un amparo jurídico, pero nos queda seguir haciendo una tarea ardua, educativa, de sensibilización, de transformación, de romper esquemas en subjetividades históricas, de enfrentar de diferentes formas esa cultura patriarcal y de lograr llegar a una población que al final es la que va a permitir que esta propuesta sea aprobada. Por suerte ya tenemos en el mes de julio la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se lleva ya todo este análisis, y esperemos que luego en una puesta en debate con la población terminemos triunfante, pero sin olvidar esos tantos desafíos que todavía nos quedan, que es que conquistar, hacer una conquista social que nace desde la construcción de un consenso, que es la parte que a todos nosotros educadores nos toca y a la población, superar los prejuicios y respetar plenamente la diversidad. Mi lucha no ha terminado, queda aún apoyar en el logro de una mayor visibilidad de estos grupos sociales, ayudar a combatir el prejuicio y los estigmas, educar a todas las personas con el respeto a la diversidad, eliminar las conductas machistas y sobre todo convencer que no es solo un logro de una constitución, en esto insisto, sino que nos lleva a un trabajo grande de concientización. Ok, muchísimas gracias, Norma. Ok, y Norma está con nosotros por teléfono, así que durante la sesión en que estamos teniendo una conversación o si hay algunas preguntas para ella, se pueden preguntar. Ok, ahora sigo con Tania Pariona Tarqui. Tania, adelante cuando estés lista. Muchas gracias, Claudia. Arima Itamuleiki, Chiknaña Ikuna, Turiikuna, Anchanapa Ikuinita, Hankunapa, Universidad de Chicago, Hatum Yachay Wasiman, Yakai, Kuyuna Kuiman, Ibita Washamanta. Ari, reciban un cordial saludo, hermanas y hermanos, si hubieran hombres en la plataforma. Mi agradecimiento a la Universidad de Chicago por esta invitación para hacer esta intervención. Pude escuchar la última parte de la intervención del panel anterior y además a la hermana Norma con un testimonio sumamente inspirador y valioso para reflexionar sobre el tema que nos convoca hoy, haciendo realidad la igualdad de género, derechos de las mujeres y las reformas constitucionales en América. Yo voy a compartir básicamente algunos puntos que ya se han señalado, pero también aspectos que tienen que ver sobre mi propia experiencia de vida en el movimiento de mujeres indígenas y en el ámbito político partidario.
Quiero empezar comentando que desde la participación de mujeres indígenas en el proceso de Beijing más 5, el año 95, hermanas de diversos pueblos como las del sur, centro, México, Estados Unidos, Canadá, gestaron la iniciativa de articulación en redes, entre ellas el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, para hacer eco de nuestras realidades, las disparidades que ocurrían y ocurren todavía al interior de nuestros pueblos, las discriminaciones que se vive tanto al interior de las comunidades, pero también por parte de las instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto. Desde las voces propias, la visibilidad y la presencia física también en distintos espacios, y planteando alternativas de solución, propuestas de cambio, muchas veces enfrentando señalamientos de hermanos, de ser divisionistas del movimiento mixto. Eso siempre es reiterado en el testimonio de las hermanas mayores del movimiento de mujeres indígenas. Yo empecé este camino desde los 18 años, especialmente dentro del movimiento de mujeres indígenas, primero con la juventud en Ayacucho, la región de donde soy, luego en articulación nacional con la juventud del Ande y la Amazonía peruana, y más adelante con la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, del cual somos también impulsoras, y ahora soy activista dentro del Enlace de Mujeres Indígenas de las Américas. Nuestra experiencia de participación en distintos escenarios internacionales como la del Foro Permanente, el proceso de Durban para la eliminación del racismo y discriminación, así como el proceso de Cairo que aborda los derechos sexuales y reproductivos, también la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, lo último, por ejemplo, la sesión de número 69, y entre otros, han sido duras batallas de hermanas que empezaron este camino hace 25 años y han logrado como sostener los espacios de participación. Pero digo duras batallas porque desde lograr un cupo, luego el financiamiento, y solo con el propósito de ser escuchadas y de tener voz. Eso creo que es algo también del que vale la pena mencionar, porque no ha sido fácil escalar en estos niveles. Sin embargo, la tarea más grande y más desafiante era y sigue siendo al interior de nuestros propios pueblos. Por ejemplo, cuestionando lo que en nombre de la cultura se reproduce, ¿no? Entre ellas las exclusiones, las subordinaciones, la exclusión desde que las niñas nacen hasta cuando se hacen jóvenes y siendo adultas, y ese rol básicamente doméstico y el rol como dentro del hogar, como el, digamos, el sostén básico que si bien es reconocido en el discurso, pero no trasciende más allá, ¿no? Y parece como muy hasta limitado dicho reconocimiento, por supuesto. En este proceso se han dado experiencias de participación comunitarias y locales de mujeres indígenas en espacios de decisión, enfrentando múltiples barreras, especialmente de discriminación y racismo, tanto al interior, cuando se trata, por ejemplo, de gobiernos locales, municipales, pero también hacia afuera, ¿verdad? Porque cuando uno es autoridad, se relaciona con decisores, con autoridades, con instituciones públicas. Y la presencia del racismo y la discriminación es algo realmente sistemática. Eso ocurre, lo vivimos en carne propia, y entonces creo que también es importante hacer una lectura histórica tomando en cuenta lo antes dicho, sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión en el nivel nacional, especialmente dentro de los poderes políticos del Estado en nuestra región, tanto en el nivel legislativo, ejecutivo y judicial, porque las subrepresentaciones han sido básicamente por dos aspectos: por género, siendo por supuesto las mujeres las más afectadas, las más excluidas, y el aspecto identitario, los pueblos indígenas. En el Perú, por ejemplo, habían leyes específicas que impedían la participación de las mujeres. Y una vez superado el problema legal y ya reconocido el voto femenino del año 1956, las mujeres indígenas tuvimos que esperar hasta 1980
para ejercer nuestro derecho al voto, es decir, 24 años después de que se reconociera el derecho al voto de las mujeres peruanas mayores de edad y alfabetizadas en castellano. Como menciona la hermana Emma Chiriz, una hermana maya cachiquén, es importante hilar el debate de la colonización como un acontecimiento histórico, estructural, trascendental para la vida de opresión de los pueblos y de las mujeres indígenas en particular, que tiene que ver con todo el embate de la penetración colonial como una condición para la perpetuidad de las desventajas múltiples de las mujeres indígenas. Y creo que cuando hacemos esta lectura crítica sobre el contenido de las constituciones y el gran desafío de transformar ese contenido y de apostar a cambios constitucionales, esto para nosotros es algo muy importante, no perder de vista. Y para nosotras las mujeres indígenas es necesario reconocer a las mujeres en toda su diversidad y también levantar el enfoque de interseccionalidad como un criterio básico elemental para entender la problemática, para entender ese lugar que corresponde a la diversidad de mujeres. Las modificaciones legislativas por la igualdad son recientes, como la ley de paridad y la alternancia de género. Sin duda, un avance importante que además hemos liderado desde la vocería en el Parlamento en Perú a través de la Comisión de la Mujer que me tocó presidir. Sin embargo, nosotras consideramos que el reconocimiento de la igualdad de género resultaría incompleto si no se garantiza la inclusión de las mujeres de las diversidades culturales en las listas electorales. Es importante hablar de esta democracia que decimos debe ser paritaria, con igualdad sustantiva y desde la inclusión del enfoque étnico-racial. Lo que observamos es, a nivel sobre todo de la región, es que pese a estos avances normativos, medidas de acción afirmativa, el aumento de la representación de las mujeres en los parlamentos nacionales sigue siendo inferior a la masculina y, por supuesto, mucho más no integra pues, a las mujeres indígenas. Existen barreras económicas, la triple discriminación, estereotipos y racismo que reproducen estas relaciones asimétricas de poder, incluida al interior de los partidos políticos. Eso, al margen de si son de derecha, de izquierda, de centro, cualquiera de las vertientes, creo que hay una evidente discriminación de género y también de las múltiples identidades que abrazamos. Y pese a las alianzas múltiples que desde el movimiento indígena hemos logrado tejer con actores en el plano nacional e internacional, lamentablemente las mujeres indígenas no estamos suficientemente representadas. Es decir, todavía enfrentamos brechas enormes, incluso en países que van dando pasos largos por la inclusión. Ya alguna de las compañeras anteriores mencionaba sobre las formas múltiples de violencia en el ámbito político. Y aquí hay que poner en énfasis que esta se acentúa por el racismo y la discriminación. Y eso realmente uno lo vive en carne propia, ¿no? Cuando entra en ese espacio de lucha de poder, y en donde incluso hay que hacerse la pregunta, ¿por qué estamos ahí? ¿El poder para qué? ¿El poder cómo? ¿Con quiénes? Y estas violencias son ejercidas en contra de las mujeres que justamente decidimos para desafiar, o sea, decidimos trabajar para desafiar el patriarcado, con el propósito, ¿no? Con este propósito de marcar, digamos, un paso distinto en nuestras vidas y en estos espacios de toma de decisión. Hay formas diversas cómo se expresa esta violencia política, ya decía, en la discriminación, agresiones físicas, menosprecio, la desvalorización, o usar, por ejemplo, el lenguaje sexista, o ignorar la presencia, la voz, o invalidar tu opinión incluso, ¿no? Entonces, revisar y modificar estos marcos normativos y legislativos en materia de participación política deben incluir, por un lado, las leyes electorales a fin de promover esta participación efectiva de las mujeres indígenas, sobre todo. Y nosotras, en el marco de la sesión 69 de la CSW, hemos propuesto algunas recomendaciones
No todas fueron tomadas en cuenta, pero en general las abordan. Y una de ellas es algo que ya una de las compañeras señalaba, es la generación de data estadística desagregada por género, por etnia, ciclo etario y estatus migratorio, y capacitar paralelamente al personal que trabaja en los sistemas estadísticos para evitar sesgos culturales respecto al análisis e interpretación de los datos y, por supuesto, la necesidad de un análisis interseccional de esta información que ayudaría a tener como el contexto más completo y un análisis coherente. ¿Y qué mejor si este proceso se hace con la participación activa de las mujeres indígenas en general? En la región yo creo que hay algo sintomático y creo que las especialistas en hacer los estudios más regionales o por países pueden dar cuenta de ello, y es que las constituciones políticas no todas hacen un reconocimiento a los pueblos indígenas como una población específica. Y en ello nuestros derechos colectivos estipulados en tratados y convenios internacionales que nuestros países firman y ratifican, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, si bien los acatan, pero no los incorporan. Y de ahí que se producen estas terribles incongruencias en la práctica política que imposibilitan el ejercicio de derechos. Las mujeres en los procesos constituyentes, por ejemplo, como en Chile, hoy tiene la gran oportunidad de contar con una presencia paritaria en la Asamblea Constituyente, y esto es un referente valioso para la región, porque ellas están asumiendo un empoderamiento, una visibilidad organizada, un nivel de incidencia desde una perspectiva de país también con enfoque de género e intercultural, y la defensa de los derechos individuales y colectivos. Para nosotras eso es también fundamental, porque no solo se trata de derechos individuales en tanto somos mujeres, sino colectivos en tanto somos también parte de pueblos originarios. Concuerdo con la hermana Norma, compañera, cuando dice que los cambios constitucionales, si bien son importantes, la tarea no queda ahí, porque una constitución no cambia mentalidades, no cambia estas prácticas racistas y discriminatorias que cada vez se hacen mucho más evidentes, ¿no? Y se hacen evidentes incluso desde las propias políticas del Estado. Entonces, creo que el gran reto es cómo las voces colectivas y de trabajo organizativo desde movimientos sociales, colectivos de académicos, no académicos, artistas, entre otros, pueden ser una gran oportunidad para generar educación ciudadana, educación política. Y cuando nos hacen una gran pregunta como cómo promover una mejor representación de la diversidad de las ciudadanías, yo creo que la respuesta es legitimando la diversidad. La diversidad ha sido constantemente satanizada en nuestra sociedad como un síntoma de desarticulación y amenaza a la unidad nacional, de república, de país. Y frente a esta perspectiva tan enraizada, se requiere entronizar en la sociedad justamente que no somos iguales en cuanto a las problemáticas, pero sí iguales en cuanto a la necesidad de ejercer derechos y estar representados también en los poderes distintos del Estado. Y combatiendo, por supuesto, decididamente el racismo, el sexismo, el patriarcado, incorporando su análisis en los currículos escolares y a todo nivel de los estudios y de la formación de los profesionales. Una de las causas que nosotros creemos que no permite el reconocimiento pleno de nuestros derechos en los marcos jurídicos normativos justamente tiene que ver con este racismo estructural y las características profundas de las repúblicas fundadas bajo esta estructura y pensamiento colonial, además marcada por el racismo étnico, racial y el patriarcado. El año 2019 impulsamos un primer encuentro entre parlamentarias indígenas de América Latina. A partir de ese entonces constituimos una alianza internacional para luchar contra todas las formas de violencias y la defensa de los derechos territoriales
Además, abogar por una participación efectiva en los espacios de toma de decisión. Porque después de más de 200 años, parlamentarias indígenas en algunos países como Brasil, Chile, Panamá, lograron tener voz y presencia por primera vez en el poder legislativo. Y aún siendo minoría, vienen y venimos en realidad luchando contra un aparato enorme. Algunas todavía están en ejercicio de sus funciones o apenas han empezado el año 2019, otras ya hemos concluido, pero este espacio nos abre la posibilidad justamente de tener, por un lado, una voz propia que da cuenta de cómo la participación política de las mujeres indígenas se da en estos espacios en donde normalmente no hemos estado y tampoco han sido construidos desde la inclusión de los pueblos indígenas, y las estructuras siguen siendo verticales, jerárquicas, racistas, y la lucha es doble o triple mayor, ¿no? O sea, triplemente mayor. Sin embargo, creemos que las alianzas también con el movimiento feminista, con el movimiento afrodescendiente, que es bastante cercana, son estrategias claves, importantes para generar procesos de cambios profundos dentro de las constituciones. En Perú se viene, digamos, ya hace rato fomentando discusión en torno al cambio constitucional, la constitución del año 93, y claro, necesitamos espacios para seguir debatiendo, compartiendo, porque pueden ser también ventanas abiertas para hacer no necesariamente cambios de avance, ¿no? Porque necesitamos hacer cambios para avanzar, no para retroceder. Y lamentablemente hay fuerzas conservadoras que hoy por hoy tienen representación política, tienen poder en distintos estamentos, y eso significa también fortalecer nuestra organización, nuestra ciudadanía activa, dando la cara, teniendo opinión pública, manifestando posiciones y defendiendo, por supuesto, los derechos tanto de las mujeres como de los pueblos originarios de los cuales somos. Yo me quedaría ahí porque nos dijeron 15 minutos, pero nada, encantada de compartir, también responder preguntas, inquietudes que nazca de las participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Ok, se lo paso a nuestra última panelista, senadora Rivera Lassen de Puerto Rico. Gracias. Con esas dos participaciones que me precedieron, la verdad es que me hubiera quedado escuchándolas a ambas. Muchas gracias a todas y a todos y a todes por la invitación a participar en este panel. Y voy a hacer una pequeña pausa. Yo dije todes y lo dije a propósito y espero que en la traducción se traduzca. A todas, todos y todes. Luego de una vida como abogada y como activista feminista, antirracista y a favor de la comunidad LGBTIQ, entre otras causas, decidí entrar a la política partidista. Fui parte de la gente que ayudamos a fundar un nuevo partido en Puerto Rico, que se llama Movimiento Victoria Ciudadana, con una base amplia basada en derechos humanos y en principios éticos de no discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza y diversidades corporales, entre otras. Así yo llegué ahora al Senado de Puerto Rico con un compromiso de atender los reclamos de las mujeres en todas sus diversidades y de impulsar políticas públicas comprometidas con cambios culturales que erradiquen el machismo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la xenofobia, incluyendo estatus migratorio, el racismo y otras fobias, desde las prácticas sociales, políticas y económicas. Voy a hacer un breve contexto de Puerto Rico, porque siempre es bueno entender de lo que se trata Puerto Rico, que es un país no independiente del Caribe hispanoparlante, que desde 1898 estaba bajo la administración de Estados Unidos, antes éramos colonia de España. En 1952 se aprobó una constitución bajo lo que se llamó entonces el Estado de Libre Asociado de Puerto Rico. Se llama todavía así, pero Estados Unidos se ha encargado con todas las diferentes decisiones de ratificar que seguimos siendo la misma colonia, ya que seguimos estando bajo la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos. Es importante saber esto
y entender que ahora mismo estamos también bajo un reto muy fuerte. Tenemos una Junta de Control Fiscal que atenta contra lo que son derechos de salud, vivienda, alimentación, educación y otros, con una serie de medidas de austeridad económica que nos está imponiendo. Es importante también porque Puerto Rico pues, no es signatario de la mayoría de los instrumentos internacionales que se han hecho mención aquí durante todo el día y que se van a seguir mencionando durante todo el día. Pero aún así, Puerto Rico sí puede sentarse en la CEPAL como miembro asociado, cuando el gobierno de Puerto Rico así lo quiere, pero de todas maneras es importante entender que todo lo que se discute internacionalmente lo aprovechamos en Puerto Rico en nuestras luchas y que es importante siempre participar en estos foros, no solamente para que nuestras experiencias en la lucha por derechos humanos se cuenten, sino también para que cuenten. Vamos entonces directamente a algunas políticas que hemos estado trabajando aquí en Puerto Rico. Yo lo voy a trabajar desde el punto de vista de las identidades diversas y las intersecciones. Como dije, mi identidad primaria es de una persona que es activista feminista, pero siempre desde los activismos yo he sido consistente en identificarme desde todas las identidades que me cruzan. Es decir, que cualquier cosa que yo diga o haga, desde antes de ser senadora, desde siempre de mi identidad es feminista, porque yo sigo siendo la misma activista desde el Senado que fui antes y espero no cambiar. Yo siempre he hablado de los derechos de las personas, en mi caso, como una mujer afropuertorriqueña y lesbiana. Así es que siempre voy a estar hablando, cruzando esas identidades y todas las otras que tengan que ver con derechos humanos, porque desde ahí entiendo que se deben hacer siempre las luchas para que sean inclusivas. Deben hacerse con los entendidos de lo complejo de las identidades, que cruzan a las personas y en tanto que son complejas las maneras en que tenemos identidades que nos cruzan, así también son complejas las maneras en que enfrentamos las discriminaciones. Y las políticas públicas, si no reconocen eso, entonces no son políticas públicas que van a ir de acuerdo con la manera en que las personas sufren las discriminaciones. Eso de ver las personas por cantitos o porque esto o por lo otro, pues realmente no lo ve como lo que es una cuestión sistémica, orgánica, y que funciona de maneras profundas a base de estas intersecciones. Creo que eso es lo que estaba haciendo y que estoy impulsando desde el Senado junto con todas las otras personas que estamos allí que creemos tenemos esta visión. Pero quiero usar algunos ejemplos de esto que acabo de decir, de lo que me parece que debe ser la manera en que se impulsen las políticas públicas para adelantar el tema de verlo desde las intersecciones. Y voy a usar ejemplos. Por ejemplo, en Puerto Rico, voy a usar obviamente los ejemplos de mi país. En Puerto Rico, la constitución que se aprobó en el año 1952 prohíbe, entre otras cosas, el discrimen por sexo. Podríamos entender que ahí donde dice sexo, quizás hoy día deberíamos tener una interpretación más de avanzada y que debe interpretarse que incluye género, que incluye orientación sexual, identidad de género. Todavía estamos en esa lucha, pero ciertamente la constitución dice que se prohíbe el discrimen por razón de sexo. De hecho, los Estados Unidos no lo dice todavía está en esa lucha. Y se utilizan otras maneras de trabajar el tema. Pero la de Puerto Rico lo tiene. Pero aquí se aprobó esa constitución, pero mantuvo los discrímenes por razón de sexo. Así que eso, para poder realmente evitar la prohibición, hacer posible, mejor dicho, que la prohibición constitucional sea realidad, hay que aterrizarla en políticas públicas. Para los años 70, los grupos de organizaciones feministas, como bien se ha estado diciendo aquí, son las organizaciones feministas las que promueven los cambios en la mayoría de las ocasiones. Las organizaciones feministas de los años 70 impulsaron lo que se conoció como la reforma de familia. Y la reforma de familia lo que quería era darle derechos a las mujeres en el matrimonio que no tenían en ese momento. El hombre era el único que tenía derechos. Y en los años 70, el único matrimonio que se reconocía era el matrimonio heterosexual. Así es que para hablar de él, voy a hablar en términos heterosexuales, aunque hoy día ya esa no sea la realidad. Pero en los años 70 el matrimonio era heterosexual y solamente los hombres tenían los derechos en el matrimonio, inclusive sobre los hijos. Cuando se aprueba la reforma de familia, pues se le da equidad de derechos a las mujeres en el matrimonio, sobre todo lo que tiene que ver con la administración de los bienes y los derechos sobre los hijos y las hijas. Pero ¿por qué traigo esto? Porque miren, dije una de las cosas de cruzarlo.
estamos hablando del matrimonio heterosexual, pero ahora tendríamos que mirarlo desde el punto de vista de todos los matrimonios con un matrimonio igualitario. Pero en los años 70, cuando esto se hizo, no entraba en el asunto propietario del cuerpo, de la propiedad del hombre sobre el cuerpo de las mujeres. Y eso no se logró cambiar hasta los años 80, hasta 1989, cuando Puerto Rico aprueba la ley 54, que es una ley contra la violencia en las relaciones de pareja. Pero esta ley, que aunque habla de parejas, que en su origen se suponía que aplicara a todas las parejas, no importa la orientación sexual o identidad de género. Lo cierto es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico posteriormente decidió que no aplicaba a las parejas del mismo sexo. Así es que tuvo que venir una legislación posterior para darle aplicación a las parejas del mismo sexo. Así que estamos cruzando ahí. Inclusive no es hasta que se aprueba la ley 54 en el 89 que los hombres tenían derechos sobre el cuerpo de las mujeres, porque la ley 54 prohibió la violación en relación de pareja. Porque hasta ese momento era un delito tener acceso carnal con mujer que no sea la propia, la propiedad, con la esposa. Pero la ley 54 cambió eso. Así es que les estoy cruzando temas unos con otros para que veamos cómo hasta que no se vean en conjunto las cosas, pues realmente no estamos hablando de cambios integrales. Que algunos se tienen que hacer poco a poco, algunos hoy día pensamos que se pueden hacer de maneras más fuertes, de una vez y por todas. Ahora, el matrimonio entendido como un matrimonio igualitario, en el sentido que ahora no se puede discriminar en Puerto Rico para acceder al derecho a casarse, cualquier persona, no importa su orientación sexual o su identidad de género, pues va a tener los mismos derechos en el matrimonio. Pero eso no quiere decir que eso sea una realidad. Eso es lo que dice la ley. Así que todavía hay mucho trabajo que hacer para que realmente no haya discriminación a las parejas por orientación sexual e identidad de género en cuanto se refiere a los beneficios que las leyes le dan a las parejas que se casan. El tema del aborto en Puerto Rico también podría, si lo vamos a ver desde las intersecciones, el aborto es legal en Puerto Rico, pero no es accesible. Esto quiere decir que las personas más pobres, y digo personas porque estoy hablando de personas gestantes para incluir a todas las personas en su capacidad de gestar, todas las mujeres en su diversidad, pues las personas gestantes, si cruzamos los temas con raza, los cruzamos con posición económica, con diversidad funcional o con cualquier otro que se nos ocurra, pues van a tener unos retos muy particulares que tienen que ver con el acceso, no solamente a la posibilidad de aborto, sino el acceso a la salud y a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Así es que todas esas miradas las tendríamos que estar haciendo siempre cruzadas y añadiéndole el tema de las personas gestantes, pues estamos añadiendo una mirada distinta donde reconocemos la diversidad y los derechos de la comunidad LGBTIQ dentro del tema del derecho al aborto. En Puerto Rico, que nos han azotado de todo, nosotros además de la Junta de Control Fiscal que tenemos, ustedes me imagino que están conscientes que la tierra tembló y tuvimos también dos huracanes terribles que azotaron el país y nos dejaron devastadas. Pero aquí hubo unos temblores muy fuertes también que también devastaron al país, sobre todo el área sur. Pero todo esto lo que puso de manifiesto es una situación de un país de una gran desigualdad. Y un gobierno que no responde necesariamente a todas esas necesidades. Pero también pone de manifiesto estas desigualdades que se dan en tanto y en cuanto en las diferentes intersecciones. Y una de las cosas que también puso de manifiesto, en el caso del COVID-19, que también enfrentamos ahora igual que en muchas partes, es el asunto de la violencia de género y el encierro de las personas, las víctimas de violencia, junto con sus agresores en las casas. Y en ese sentido, pues eso es una de las cosas que también hemos estado trabajando y que desde la legislatura también estamos mirando y haciendo estudios sobre cómo en particular se afectan con todas estas intersecciones las víctimas de violencia como uno de los resultados del COVID-19. Y también desde ahí también hemos estado estudiando ya, y tenemos un proyecto de ley para el estudio de lo que es la economía del cuidado, que con el tema del COVID-19, los encierros, la gente de la casa, hizo más de manifiesto el asunto de que el trabajo no remunerado, ese trabajo usualmente que le llamamos de la economía del cuidado y que también se ha estado mencionando aquí,
que cae usualmente sobre los hombros de las mujeres o se identifica de alguna manera como un trabajo femenino y cae sobre aquellas personas que se identifican desde ahí. Es uno de los temas que vamos trabajando y que estamos, que tenemos ya una iniciativa radicada en la legislatura para trabajar el reconocimiento del trabajo no remunerado o esa famosa economía del cuidado. También tenemos una iniciativa para trabajar que es el de las terapias de conversión, que es uno de los temas que quizás se ha estado trabajando, por lo menos en Puerto Rico, durante los últimos años, que es el prohibir que los menores de edad, las personas menores de edad, sean sometidas a terapias que pretendan cambiar su orientación sexual o su identidad de género, cuando la misma se manifiesta de una manera no heterosexual o no definida de manera binaria. Lo que pretende el proyecto es simplemente que a los y las menores de edad no se les someta a terapias de conversión, que son catalogadas como tortura por todas las instituciones de salud y por todas las organizaciones de derechos humanos. Estamos en esa lucha, gente. Estamos en esa lucha. Hay gente aquí que no quiere que se apruebe, sobre todo grupos muy conservadores, grupos religiosos conservadores, otros grupos que no son conservadores y también son religiosos, están de acuerdo con que se prohíban, pero estamos en esa lucha y la vamos a seguir dando. También tenemos, ahora mismo, y estoy tratando de cruzar con todas las cosas, lo que es la experiencia del Senado y desde la calle, desde el activismo, tenemos también un reto que tiene que ver con que el gobierno de Puerto Rico finalmente reconoció que tenemos un estado de emergencia de violencia de género. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente se reconoció que los feminicidios en Puerto Rico y los transfeminicidios son un problema que hay que reconocer y que las políticas públicas no se están poniendo en función adecuadamente. Pero para poner en práctica eso, el gobierno de Puerto Rico, a través de este estado de emergencia, una de las cosas que está hablando, además de enfatizar en las políticas públicas en contra de la violencia, es de hacer educación con perspectiva de género. La primera parte, sobre violencia en relación de violencia de género. Una de las cosas que enfatizamos y que se reconoció y finalmente logramos también un proyecto de ley recientemente aprobado, que existe tal cosa como feminicidio y transfeminicidio en Puerto Rico y que los feminicidios y los transfeminicidios son asesinatos en primer grado. Eso es un logro reciente que tuvimos. En ese contexto, en términos del estado de emergencia, pues tenemos que hacer todavía muchas más cosas para enfatizar en las políticas públicas. Pero hacer claro que aplicaba también a las personas trans, a las mujeres trans, era uno de los logros importantes y eso se logró. Pero la otra parte, que también tiene que ver con el estado de emergencia, que es la perspectiva de usar perspectiva de género en la educación de una manera preventiva, pues una de las luchas que tenemos grandes, y porque los mismos grupos también conservadores no quieren nunca que se hable de ese tema. Y no quieren que se hable de ese tema porque de alguna manera una de las fobias que tienen es que cualquier cosa que parezca el rompimiento del binario femenino-masculino tradicional le suena a reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTIQ+. Pues ciertamente la educación con perspectiva de género incluye a todo el mundo, porque es precisamente el rompimiento de los estereotipos. Y es una educación hacia la inclusión. Lo que las personas más conservadoras hablan siempre, que dicen por ahí, es que lo que estamos promocionando es la ideología del género. Yo sé que algunas compañeras han estado hablando sobre algunos movimientos en otras partes. Pues esa ideología del género que no existe, lo que realmente existe es el patriarcado. La única ideología que existe es la del patriarcado, y eso es lo que siempre le decimos. El patriarcado hace a imagen y semejanza de sí las normativas legales. Por lo tanto, lo que necesitamos para ir desmontando el patriarcado es una perspectiva, una metodología, y eso sí que es la perspectiva de género, una metodología de trabajo para ir desmontando el patriarcado. Y eso hay que usarlo también cuando uno trabaja políticas públicas y legislación. Si uno no tiene eso en la mente, pues realmente reproduce lo mismo. No puedo irme sin decir también unos logros, además del logro de haber logrado lo de los feminicidios y los transfeminicidios. Ayer mismo logramos que se aprobara, por lo menos en el Senado, un proyecto de ley para que las políticas públicas del gobierno de Puerto Rico prohíban el discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público y privado
que estaba allá, pero que esto se expanda a cualquier gestión gubernamental, pública o privada. Eso quiere decir que se garantice que las personas no van a ser discriminadas por orientación sexual o identidad de género real o percibida cuando hagan gestiones relacionadas a cualquier cosa que puede ser salud, vivienda, empleo, educación. Es un logro muy grande. Puerto Rico tiene un sistema bicameral, así que esperamos que cuando pase a la Cámara de Representantes sea igualmente aprobado. También ayer se aprobó un proyecto importante, que es el proyecto de retiro digno, que es para garantizar, por encima de lo que quiere la Junta de Control Fiscal, las pensiones para todas las personas. Eso es importante con estos temas que estamos hablando, porque cuando uno hace un análisis de perspectiva de género y con intersecciones, ¿quiénes son las personas que más se afectan? Si sus pensiones de jubiladas, las personas que más están afectadas, pues mira, muchas son mujeres. Mujeres más pobres, entonces si analizamos con raza y con posición económica, posiblemente estamos viendo un espectro todavía más complejo y por lo tanto es importante verlo desde ahí. Y ya que dije raza, pues definitivamente ese es uno de los temas que necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir avanzando con el tema de las intersecciones étnico-raciales. Puerto Rico es un país que no se reconoce como un país afrodescendiente, y no reconoce el racismo interno que tenemos. Así que tenemos ahí muchos retos. Pero como les digo, una de las cosas que estamos impulsando desde la legislatura es que las miradas se hagan en cruzado, todo con todo, que incluye la mirada étnico-racial. Y ahí tengo que explicar algo, y es que ahora mismo el Senado de Puerto Rico está compuesto de una manera muy distinta a lo que era la tradición. Los dos partidos que usualmente han sido los partidos mayoritarios que se alternan, en esta ocasión no tienen mayoría absoluta. Por lo tanto, entramos 5 partidos. En el Senado, por ejemplo, hay 5 partidos, ninguno tiene una mayoría absoluta. Tienen más o menos votos uno que otro, pero todos necesitan, para poder aprobar legislación, que las otras personas que estamos en los otros partidos demos también la votación. Así es que eso es importante. Y además es la primera vez que la mayoría de las personas que están en el Senado somos mujeres. Así es que es un panorama interesante y de muchos retos. Yo no sé cuánto tiempo me queda. ¿Estás bien? ¿Un par de minutos más? Ok, está bien, porque quiero terminar de decir algo. Esto que estoy diciendo, que lo estoy apretando un poquito, ¿verdad? Es un panorama, no solamente de lo que creo que es la visión tengo como senadora, que es la visión que he tenido siempre como activista, pero también enlazándolo con logros de políticas públicas que a lo largo de los años se han impulsado desde los grupos de la sociedad civil y que se han aterrizado y han logrado ser convertidas en políticas públicas o en leyes. Pero también estoy integrando cosas que ahora, desde mi experiencia de senadora, algunas las hemos impulsado desde la entidad que yo estoy, y otras apoyando iniciativas de otros compañeros o compañeras, porque lo importante es el tema que se está impulsando y no el asunto de quién es la persona que lo impulsa. Yo creo que es uno de los defectos que tiene la política partidista, ¿verdad? O sea, la posición nuestra es, el tema es lo que entendemos que es apropiado. Si es lo apropiado, lo vamos a estar apoyando también. Que eso es distinto, ¿verdad?, a lo que es la política más tradicional. Quiero terminar sí diciendo algo que tiene que ver con mi mirada también como persona que está ahora metida en la política partidista y específicamente en el Senado. Y es algo que yo siempre he pensado y que me parece que es importante discutirlo. Y es que el derecho, y también como persona que da cursos de derecho, el derecho no es neutral. Y tratar de seguir pensando que el derecho es neutral es engañarnos. No es neutral. Y no solamente no lo es, sino que además responde a las normativas patriarcales. Lo que tratamos de impulsar siempre como cambios van a estar siempre enfrentándose al esquema organizado, estructurado desde el patriarcado. Y cuando digo que es así, bueno, porque el patriarcado y las normativas que lo apoyan se hace para que todo lo que entendemos como normas sociales, normativas económicas, normativas políticas, educativas, todas reflejen los privilegios del patriarcado.
si uno entiende eso, sabe a lo que uno se enfrenta. Y sabe que cuando impulsamos legislación, impulsamos políticas públicas, siempre va a haber una muralla de contención y una resistencia. Y es porque la resistencia está ahí, porque estamos hablando de que esto es una cosa sistémica y estructural, que no se cambia solo con una ley. Las leyes ayudan y avanzan, pero tenemos que ir a la estructura y al sistema para poderlo cambiar. Los cambios estructurales y sistémicos son los únicos que pueden seguir avanzando. Mientras más cambios hagamos, sí nos acercamos, pero hay que hacer cambios estructurales y sistémicos. A veces hay que cambiar totalmente alguna cosa, totalmente. Y ciertamente en el caso del derecho, tenemos que hacer muchos cambios, pero bien grandes. Pero también los desafíos están en lo que entendemos como Estado. ¿Cuál es el Estado que impulsa los cambios? Pues los Estados tampoco son una sola cosa. Hay muchos Estados diversos. Y solamente entendiendo la diversidad de los Estados, como por ejemplo los Estados plurinacionales, es que podemos entender realmente que el concepto este de la verdad única no se puede aplicar a nada, ni siquiera que hay un Estado único, ni hay nada único. Todo tiene que estarse todo el tiempo viendo en su diversidad y en su complejidad. Así que las políticas públicas que reflejen cambios, sí, son importantes, para eso estamos la gente que estamos en la política, pero para ir avanzando. Pero siempre sabiendo que el reto es la implantación de los cambios y que esos cambios se van a encontrar con el sistema que resiste precisamente el cambio. Y que el rol de la sociedad civil es vital, porque siempre es el motor. Y siempre es el dueño, la sociedad civil es el dueño de la agenda, es la dueña de la agenda, la sociedad civil, no es el Estado, es la sociedad civil. Es la dueña de la agenda del cambio y de exigirlos. Y por eso es que siempre la sociedad civil quita y pone a las personas en el Estado, no es al revés. Esa es la razón por la cual la sociedad civil es la dueña. Las leyes tampoco hacen los cambios. Los cambios en las leyes lo hace la gente, lo hacen precisamente las luchas y los cambios sociales, pero esperemos que esos cambios sociales sean cambios sociales inclusivos, que trabajemos hacia una sociedad inclusiva donde no se quede nadie atrás por la razón que sea. Y en la medida en que vemos el cambio de manera con todas nuestras intersecciones, entonces nos garantizamos que estamos construyendo para todo el mundo de una manera inclusiva y no dejando a alguna gente siempre atrás. Gracias. Muchísimas gracias, senadora. Mientras que estoy esperando para que la gente ponga sus preguntas en el chat o ponga sus manos para hacer sus preguntas, siento que quiero traducir tus últimas palabras que fueron muy importantes y también que fueron reflejadas en las dos otras presentadoras. This idea that rights are not neutral, but that whenever you are asserting rights, you are asserting rights against an institution, a community, government that is likely to resist, and that law doesn't create change, even constitutions don't create change, but it's the dynamics and civil society and those who are pushing for this change that create this kind of change, and that we can't simply expect that once we've stated a particular principle stated our intentions that everything will be fixed after that. I think that's incredibly important. Okay, so folks can raise their hands. We have time for two or three questions for this very incredible panel of really, really important points. And we'll start with Nicole. Hello, thank you so much for your time and thank you for your activism. My question today is, there's a lot of law students on this call today who are looking to become activists in their career. What advice, especially from your experience when you were starting out, would you give them in order to accomplish the goals of inclusion that you guys talked about today? Okay, y de repente podemos comenzar con Tania. Tania, si todavía estás ahí, creo que hemos perdido a Norma por el momento, así que estamos tratando de conectarla otra vez. Tania, ¿quieres responder a la pregunta? Y cómo no, Claudia, si por favor lo traduces, creo que entendí solo un porcentaje. Ok, sí, la pregunta fue, era un estudiante diciendo que hay muchos estudiantes en esta llamada que quieren ser activistas y quieren aprender de ustedes en qué deben pensar, cómo pueden ser activistas efectivos en estos temas en que hemos estado discutiendo hoy día. Gracias a Nicole por esa expresión importante. Creo que en esta lucha por los derechos de las mujeres, de las diversidades, nos necesitamos todas.
y desde distintos puntos se puede contribuir en ello. Creo que es importante primero conocer también la historia y la trayectoria del movimiento de mujeres indígenas, acercarnos a ellas, acercarnos además con el pensamiento abierto, porque creo que por mucho tiempo las mujeres indígenas hemos sido vistas desde una visión muy paternalista, muy en condición de víctimas. No, las mujeres indígenas, como las más pobres, las que no acceden a la educación, toda esa realidad que si bien puede ser cierto, ¿no? Que no hay un alto porcentaje de indígenas, tal vez en el ámbito académico, o las brechas de acceso a la educación siguen siendo todavía una realidad en nuestros pueblos, creo que hay un nivel de agencia y de dignidad humana que es la que hoy por hoy nos reivindica como seres humanos y con derechos humanos en igualdad. Así que yo sugeriría e invitaría a Nicole y a las y los estudiantes que quieran compartir, conocer la historia de las organizaciones de mujeres indígenas, compartir también esa lucha enorme por la verdadera inclusión, desde el respeto a las diferencias, con todo gusto. Nosotras estamos en el enlace continental, nos pueden buscar como enlace continental de mujeres indígenas. Hemos tenido compañeras también pasantes en algunos países, algunas compañeras que han sumado su contribución para hacer estudios o desde generar espacios de diálogo diverso, ¿verdad? Así que nada, esta es además una linda posibilidad desde el espacio académico para conocerlas también y saber de sus expectativas. Gracias. Gracias, Tania. Senadora, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí, mira, es que esa pregunta a mí siempre me resuena, porque cuando yo empecé en los activismos yo tenía 16 años y me junté con otras mujeres que estábamos más o menos en las mismas, empezar a trabajar temas de feminismo en Puerto Rico, y fundamos una organización que se llama Mujer Intégrate Ahora, que con el paso del tiempo entendimos después que estábamos fundando la primera organización feminista de lo que se conoce como la segunda ola de los feminismos en Puerto Rico. Y por ahí un montón de otras organizaciones donde entré de diferentes temas, ya sea LGBTI, de raza y todo eso. Yo realmente lo que hice fue meterme en donde yo entendía que tenía que estar para adelantar esos temas que a mí me resonaban como importantes para la justicia social y los cambios, en donde yo quería tener algo que hacer, algo que decir y aportar algo. Así que yo creo que esa inquietud siempre tiene sitio, y como dice la compañera, siempre hay que estudiar, uno tiene que leer qué fue lo que, quiénes lucharon, quiénes estaban, qué se hizo, porque es importante siempre saber eso. Precisamente, ¿por qué es importante saberlo? Pues porque hay una historia ahí, una historia de luchas desde las que uno aprende mucho y puede seguir avanzando. Pero la única que hay que hacer es mirar alrededor dónde están las luchas, entrar a ellas desde donde uno pueda, ¿verdad? En las personas que son estudiantes, pueden apoyar. Si no pueden entrar y ser partícipes de algunas organizaciones, pues, pero pueden apoyar. Y yo diría que donde más se apoya, que ya gente o personas que no pueden dar quizás el tiempo, el espacio para integrar organizaciones, es con la voz. El ser voz de los cambios es quizás lo más importante, porque el silencio es lo que nos mata. El silencio hace que aquellas personas que hablan en contra de los cambios sea lo que se oiga, pero no se oyen las voces a favor de los cambios. No se oyen las voces en contra de los fundamentalismos. No se oyen las voces que dicen queremos que todo el mundo esté incluido o incluida. Se oyen algunas, pero mientras más fuertes sean y más grandes y más múltiples y más complejas sean esas voces a favor de los cambios, tendríamos un mundo mejor. Así que yo creo que quien no puede meterse en una organización, pero puede decir algo, puede actuar, puede hacer algo, que aunque no sea en una organización, tiene un mundo de cosas para hacer. La gente cuando escribe desde la academia tiene un mundo de aportaciones para hacer. Eso se refleja después en muchas otras cosas. Pero si yo tuviera que decirlo así, es no ser indiferente. Hay muchas maneras de ser activista. No tiene que estar todo el tiempo en la calle. Hay muchas maneras. La gente se integra como puede. Yo uso una frase, una imagen, que me gusta siempre decirla. Cuando yo era más joven,
siempre pensaba cómo sería el futuro. Hasta que me di cuenta que lo más importante siempre es el presente. Porque el presente es el futuro de alguien del pasado. Y el presente es el pasado futuro. Yo vivo el presente pensando en qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy diciendo y qué estoy dejando. Así que eso es lo único que yo podría decir. Creo que esas son últimas palabras perfectas para este panel. Muchísimas gracias, senadora Tania, Norma, que desafortunadamente perdimos la conexión, pero creo que se aprendió mucho y espero que todos los participantes pudieran entender todo. Ahora vamos a tomar 15 minutos, los tenemos así bien enlazados a su computador. 15 minutos y regresamos a la 1:30 para nuestro panel sobre la igualdad en la esfera privada, que va a ser muy, muy interesante sobre los derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género. Muchas gracias a todos y los vemos en un poquito de tiempo. Gracias, muchas gracias.